están? Soy Defánico, estoy aquí en Rolling Stone Live para platicar de lo que ha sido mi carrera y todos estos años que he tenido que construirla a través de los años, y para platicar del lanzamiento del nuevo disco Data Bank, que es una verdadera joya musical, y platicaremos también de la numerología de Rolling Stone México y la numerología de personajes musicales célebres como el famoso Gustavo Cerati o David Bowie, ¿no? Mi estimado Defánico, bienvenido a Rolling Stone Live. ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias y muchas gracias por la invitación. No, hombre, encantados de que nos visites. Oye, mucha gente se preguntará, ¿qué ha hecho Defánico? O sea, ahorita está sacando un nuevo disco del cual nos vas a platicar en un momento, pero ¿por qué no les cuentas un poco sobre tu historia? Sobre todo, tienes muchos discos, la gente puede encontrar en Spotify varios de los álbumes, sencillos, etcétera. Sí, bueno, yo en la música me inicié desde que estaba en el vientre de mi madre. Ya estaba en un concierto de The Cure, de los Rolling Stones. De chavito, pues mi papá me ponía mucho todas las bandas británicas, desde Zeppelin, Pink Floyd, Bowie, Queen, los Beatles, los Stones, The Cars. Yo crecí con toda esa influencia y la música disco, paralelamente también con mi madre, que le encantaba Barry White y Donna Summer, todo eso. Y yo era un melómano desde niño, así súper melómano, y pues devoraba videos todos los días en MTV, estaba pendiente de todos los lanzamientos en la época dorada todavía de MTV. Los 80s. Así es, y recuerdo que mis primeros CDs de música que yo compré fue Appetite for Destruction de Guns N' Roses, de hecho, y The One de Elton John, así cuando el CD apenas empezaba y salía, yo era un niño. Era un escuincle, ¿no? Y estaba fascinado. Guns N' Roses a mí me impactó, yo fui fan así fuerte, porque fue la gira de Just Your Illusion, de hecho era un niño también, y a la gira de Dangerous también de Michael Jackson, y agarré un amor por la música desde siempre he tenido un gran amor por la música, y pues todavía me tocó como esa época dorada, digamos, de MTV, de los artistas pues que sean contenidos sustanciales, ¿no? Ahorita hace falta un poco más de sustancia en este tiempo, es lo que yo considero. Oye, me comentas de estas bandas y pues es muy rock. Guns N' Roses es totalmente rock, todo lo que te pusieron en tu infancia. ¿En qué momento dices, wow, la electrónica, el sinte, estos sonidos son los míos? ¿En qué punto de tu carrera? Sí, fíjate que la electrónica, yo creo que el gusto me empezó con Depeche Mode, una de mis bandas favoritas también. Justamente mi primo, que lo conoces muy bien, Jorge, Me empezó a dar discos de electrónica, de DJs y de Sasha. Sasha es uno que nos encanta. Empezamos con los Chemical Brothers también, que a la fecha me encanta también. Moby también, yo creo que fue una de esas influencias como muy directas, como en la era también buena, porque pues también Moby... ¿La época de Play? Sí, discazo, es una temporal, es una joya, es una joya. Pues es un gran artista Moby, a mí me gusta mucho su trabajo. Y de ahí yo ya me empecé a clavar cada vez más profundo, ¿no? Me metí también bueno, Kraftwerk me encanta. Son como de los pioneros también. Y ya después, bueno, ahorita los actuales me encanta Daniel Lazarus, me encanta Mandy, me encanta Maceo Plex. Mencionabas que en el vientre materno te tocaban a Pink Floyd también. ¿Es una influencia para ti? Por supuesto que Pink Floyd es una influencia directísima. Mi papá, justamente, me ponía la película de The Wall de niño. No sé por qué me ponía eso, ¿no? Me ponía The Wall. Para que te libraras de tus maestros. Pues yo creo. Y soy fan de Pink Floyd. Me encanta Pink Floyd. Es una de las grandes. Son igual atemporales. Me ponía mucho The Wall. Entonces yo escuchaba The Wall desde chiquito. Me ponían mucho los videos de Michael Jackson también. Fíjate, todos los de Moonwalk y el de Thriller. Me los devoré 200, 300 veces todos esos videos, ¿no? De la fecha me encantan. ¿Cuántos discos has grabado? Porque, por ejemplo, en Spotify hay como unos 4, más o menos completos, más varios singles. En Spotify hay 4 exactamente. Bueno, yo tuve una banda primero, que fue como mis inicios, que se llamó Frederick Pope. Estuve con ellos tocando varios años también. Pues ahí grabamos EPs, no discos formalmente, y de esa banda nada más quedó un video, que de hecho está en la red, de Frederick Pope, Men of Honor. Fue una gran época y una gran era que a mí me dio muchas bases y cimientos como artista, ¿no? Después la banda se separa, empiezo ya con el proyecto de Defánico,
empecé a componer muchísimo en el piano, me clavé horas. ¿En qué año? Más o menos como en 2006, 2007, por ahí más o menos. Y empecé a componer, pero así con todo en el piano, me clavé durísimo en darle al piano. No, empecé en el piano a los 16, ya llevo varios años dándole al piano y compuse muchísimos temas. Lástima que no se grabó mucho de ese material. Lo tengo grabado a lo mejor en cassette, pero no lo grabé ya en un estudio profesional, ¿no? Y un amigo mío que sabía de producción musical y todo eso, pues seleccionó temas que él consideraba que eran con potencial comercial, porque a mí me gustaba también crear arte, ¿no? Pero lamentablemente el arte no es para todas las orejas. Tienes que hacer cosas masticables, digeribles para muchas de las orejas. Uh-huh. Seleccionó esos temas que él consideraba que tenían ese potencial para el primer álbum de Defánico, que fue el Rise of the Cosmos, ¿no? Bueno, el nacimiento del Cosmos. Bueno, el Early Years fueron como cosas previas a ese disco de Rise of the Cosmos, ¿no? Cosas que también pasaron con Frederick, cosas que yo hice también en el piano. Fue como previo al Rise of the Cosmos, ¿no? Que de hecho el Rise of the Cosmos lo reseñaron aquí en Rolling Stone, recuerdo perfecto. Sí. Y lo reseñaron bien. Sí, me acuerdo que le dieron buena reseña. Y obtuvo buenas reseñas en general, ¿eh? Lo reseñaron. Ahí tocó también el Nomo, las guitarras, el guitarrista de Moenia, recuerdo. Ajá. Fue como un comienzo, digamos, de también los cimientos. Y se presentó en el Festival Colmena ese disco. Esa vez estuvo Sigur Rós, Andrew Bird, Natalia Lafourcade, Juan Son, The Porter. Pues, Sigur Rós también te influyó. Por supuesto que sí, los admiro muchísimo, son una bandota. Se estuvieron de gira con Björk. Sí considero que es de lo trascendente de los 2000. O sea, Sigur Rós me parece algo trascendente de la década de los 2000. Y ya se presentó ese disco, ¿no? Fue como un día glorioso. Es uno de esos días que voy a recordar toda mi vida, el día de la presentación de Rise of the Cosmos. Y Björk, que la mencionas ahorita. También la admiro muchísimo, es de las grandes, es una mujer fuera de serie. Nina Simone, Amy Winehouse también, Etta James. Soul. Sí, música, sí, sí, ¿no? Sí. Ellen Alien también de la música electrónica. Ajá. Ahorita está esta Mariana Bo, una mexicana sacando la bandera, ¿no? Ya rankeada en los mejores DJs del mundo, que es violinista, entonces ya está abriendo un campo internacional. ¿Mariana qué? Bo. Bo. Sí, ya, sí, y ya. Tocando el violín, entonces ya están sucediendo cosas a nivel internacional, no solo a nivel nacional, que eso es algo también muy importante. Y bueno, también luego estuvo el Citizen of the Earth, ya sé, ciudadanos del mundo, ¿no? O sea, estamos evidentemente en una carne, en un cuerpo, pero pues hay que ser universales. Okay. Es una persona muy metida en este tipo de temas, más allá de lo normal. ¿Te gusta la numerología? ¿Te gusta mucho este tipo de prácticas? ¿Eres un meditador? ¿Te gustan muchas cosas? ¿Qué tanto aparece todas estas influencias y todos estos conocimientos que tienes en tu nuevo disco? Pues somos seres cuánticos multidimensionales, ¿no? Somos metafísica, más allá de lo físico, más allá de los cinco sentidos. Por eso se llama Data Bank. Precisamente de ahí viene el nombre. Sí, toda la información está contenida en ese plano cuántico multidimensional, que ahí está la data como en Google, que accesas lo que tú quieras accesar, y hay información, ahí está la data. Yo siempre he pensado que toda mi obra la canalizo de esa fuente, ¿no? Y creo que los grandes científicos o los grandes inventos de la humanidad se canalizan de esa fuente, porque toda esa información ya existe, ya está ahí. Y todo eso y esa información ya está ahí, nada más hay que sintonizarlo como sintonizar un radio, ¿no? Sintonizar el AM, el FM o la estación de tu preferencia, ¿no? Y tú, por ejemplo, ¿tu música ayuda a esa sintonización? Por supuesto que sí. Yo, de hecho, el Rise of the Cosmos lo hice con toda la intención de elevar la vibración a las personas. Ajá. Sí le puse esa intención grabando ese disco en el Citizen of the Earth, lo mismo con temas como Children of the New World. El video está lleno de mensajes de la información del ADN, todos esos contenidos que están. El video tiene muchos simbolismos, ¿no? Igual el de You Make Me Feel, que ya salió en el disco Senda Vesta, lo mismo. O sea, siempre trato de meter simbolismos y contenidos también que dejen cosas positivas en las siguientes generaciones. Y también busco temas que también metan a las personas como fuera de lo convencional. Trato de meterlos en un viaje, ¿no? Uh-huh. Que viajen, como que el arte tiene que transportar. Ahorita que mencionas eso, yo he tenido la suerte de escuchar Data Bank, no exactamente como quedó, pero tuve la suerte porque me pusiste algunas cosas previas. Es una mezcla electrónico con psicodélico, con mucha experimentación, ¿no? De repente, suena un poco, ahorita mencionábamos a Björk, Tom York, una cosa así, pero de repente suena más psicodélico, electrónico, con Da Floyd, ese tipo de
bandas un poco más 60s, 70s, y a lo mejor suena electrónico como actual, entonces es una combinación bien interesante. ¿Cómo le dices tú a la gente que va a escuchar Tata Bank? ¿Qué pueden encontrar cuando escuchan Tata Bank? Van a encontrar algo completamente vanguardista, algo completamente diferente, con mis influencias también súper bien aterrizadas. Es un Frankenstein híbrido musical, porque evidentemente tiene cosas orgánicas, tiene cosas acústicas, tiene cosas de la vieja escuela, tiene cosas de la nueva escuela, tiene ambientaciones también contemporáneas. Así, a mí me encanta también el trabajo de Brian Eno, ¿no? Y me gusta mucho lo que hace y pues, como que agarro de todas mis influencias y luego también saco mi propio discurso, ¿no? Eso es importante también agarrar, tienes que agarrar influencias porque pues es natural y todos lo hacemos, pero luego genera lo tuyo, ¿no? Genera lo propio también. ¿Dónde va a poder la gente escuchar Tata Bank? De hecho, bueno, el lanzamiento del disco ya viene, ahora es el 15 de, de agosto, jueves 15 en Hijo del Cuervo. ¿Pasado mañana? Sí, ya va a ser, de hecho, el jueves 15 y ahí pues acaba de presentarse Café Tacuba, tocaron bandas legendarias como Fobia o Caifanes en ese lugar. Es todo un lugar histórico para el teatro y la música y todas las artes en Coyoacán, es fundamental el Hijo del Cuervo. Qué bueno, ahí es el lanzamiento y después me imagino que estarás en todos los sistemas de streaming. Va a estar en la página de Fánico. En la página de Fánico.com. Y de hecho, pues ahí ya voy a subir los videos y voy a subir, está también el In the Realm of Possibilities, el quinto disco. Uh-huh. Y y todos mis servicios también metafísicos, porque paralelamente soy numerólogo, hago lectura de terapia angelical, vidas pasadas, hadas. Todo eso va de la mano y soy cabalista también, ¿no? Conozco todas tus virtudes, mi estimado de Fánico. ¿Y por qué no platicamos un poco de esto? Tú que eres numerólogo, has tenido la oportunidad de analizar algunos artistas muy conocidos. Hoy te platicábamos sobre Cerati, que precisamente viene en nuestro número de este mes, los 20 años de Bucanada, y él cumpliría 60 años de edad. Platican un poco de numerología sobre Cerati. Creo que para la gente debe ser interesante escucharte hablar de algo así. Bueno, de hecho yo lo admiro muchísimo a Cerati. Ajá. Si pienso en un artista latinoamericano que admiro mucho, es a Gustavo Cerati. Tuve el privilegio alguna vez de estrechar su mano. De hecho, le regalé el Vice of the Cosmos. Personalmente estaba con Charlie Alberti, el baterista de Soda, y otros argentinos que la verdad no sé quiénes eran. Y fue un honor, dije, maestro, yo también soy artista, nos dimos la mano, nos volteamos a ver, nos hicimos así los dos y eso fue todo, ¿no? Al año le pasa la tragedia también, ¿no? Y pero tuvo el Vice of the Cosmos en sus manos, ¿no? Cerati lo tuvo ahí y fue un honor para mí darle ese disco y lo que te puedo decir es su numerología, bueno, él era de las Pléyades extraterrestres, un gran líder social, no pasaba desapercibido, muy talentoso. Era obvio, tenía que aprender el desapego y trascender la humildad. Era protegido por Júpiter, él le daba la abundancia, la prosperidad a Júpiter y una persona que tenía la capacidad de sobrepasar todas las pruebas que le vinieran en su vida. También era Zeus, exitoso, organizado, disciplinado, necio, terco. Tenía como sex appeal con las mujeres. De hecho, pues sí dicen que pues le gustaban jovencitas, ¿no? No, sí, sí. Depredador. Sí. Y pues por eso le pasó la tragedia, por campechanear, hay varias cosas con Viagra, ¿no? Y bueno, él era un poco bipolarzón, tenía sus cambios de humor porque pues el 8 sube y baja, ¿no? Tenía que resolver bien la parte material, cuadrado material, luego la espiritual, los cuadrados, y lograr el equilibrio y lo mejor de ambos mundos. Tenía también a Saturno, el planeta del karma, que si aprendía las lecciones lo bendecía si no le ponía una prueba mucho más complicada. Y esa era como su personalidad Zeus, el dios del Olimpo, y le podía evolucionar a Quirón en su parte mística. Tenía que cuidar de sus rodillas porque Zeus puede padecer de las rodillas. Su regalo divino 5, ahí tenía a Mercurio, la agilidad mental, muy ágil mentalmente. También debía canalizar su sexualidad, la estrella del mago de los 5 picos. Y los 4 elementos, tierra, fuego, aire, agua, y el 5º elemento, el éter, se elevaba por encima de la materia también. Intenso y muy creativo también. El 5 está relacionado. Y buen psicólogo, tenía talento en la psicología, pero primero tenía que cambiar su conciencia antes de cambiar la conciencia de los demás. En vidas pasadas era de Venus también. Los seres de Venus también son
muy avanzados. Tenía por eso tener talento musical, es estar relacionado al talento musical. Mucha me impresiona tu memoria, ¿cómo te acuerdas de todo esto? Ya lo tengo al tiro, ya me lo sé, ¿no? En los números ya he hecho tantas numerologías. Ajá. Y he dado cursos también y muchas cosas. Ya tengo callo en esto, digamos, las horas de vuelo, ¿no? La gente que le interese todo este tema, también te puede contactar a través de la página. Sí, a través de la página de Pánico, en mis redes sociales también, Instagram, Facebook, YouTube, Spotify. Dinoslas, por favor, para que la gente la sepa. Sí, estoy en todos lados, también Bandcamp, SoundCloud, Spotify, YouTube, como Instagram, de Twitter, de Pánico, así como está. Y la mayoría de la gente siempre me contacta o por Facebook o por Instagram, más Instagram. Okay. Ahí me escriben la mayoría de las veces, ¿no? Y cualquier cosa también que necesiten relacionado a todo lo metafísico también a la orden. Qué maravilla, pues estamos muy pendientes del disco. Pasado mañana estaremos ahí en tu presentación. Invitamos a la gente. Va a ser abierto al público. Es abierto al público. Abierto al público. Quien quiera ir, el día pasado mañana, jueves 15 de este mes de agosto. ¿A qué hora? Empieza a las 8. Y la preventa está de hecho en el Instagram también. Ahí pueden buscar la preventa en 150. Y no, si no, el día del evento también 200. Y va a tocar también un amigo mío que es DJ, que también se me hace uno de los grandes talentos como productor y DJ de este país, y van a haber otras sorpresas más. Entonces se viene bien, y viene muy bien la escena nacional. Yo me atrevo a decir que ahorita México tiene demasiado talento que todavía no sale a la luz. No nada más son Cuarón, Iñárritu, De Toro, Diego Rivera y Frida, que son los que todos conocen. Uh-huh. O sea, hay una escena muy importante a nivel cinematográfico, pintura, escultura, musical también, que toda esa escena tiene que salir a la luz. Tiene que trascender, así como trascendió el muralismo en su momento, Orozco, Siqueiros, Diego, Tamayo, todos ellos, o los grandes escritores, Fuentes, Jaime Sabines, Octavio Paz, fue una generación así de una camada de artistas brillantes, o los mismos directores de cine, Iñárritu, Cuarón, del Toro, Mandoki, Luis Estrada, o el Indio Fernández de los viejos. Entonces ahora viene una camada importante, no nada más la camada que todos ya ubican también de la música, como fue Café Tacuba, Santana, Fobia, Caifanes, Urdok, Osoe, que son los que todos ubican ahora, ¿no? Viene una camada nueva en la música electrónica muy fuerte, viene algo que de verdad va a revolucionar las cosas, como practicaba Mariana Boya, ya sacó la bandera y se va a abrir para todo el demás talento que está saliendo. Y creo que esta escena está para darle pelea a cualquier escena a nivel internacional. Me atrevo a decir eso. O sea, hasta Alemania, Francia, hasta jugar con Inglaterra o Canadá o Estados Unidos o Japón, está a ese nivel. Entonces, hay que poner ya los ojos en lo que está pasando en la escena nacional, difundir el talento mexicano, apoyar el talento mexicano, dejar esa mentalidad malinchista que ya no nos sirve, ya no hay que ponernos el pie entre mexicanos, hay que darnos la mano, más bien entre mexicanos, y así somos mucho más fuertes. Así sea, mi estimado Defánico, te agradecemos mucho tu presencia aquí en Rolling Stone, te deseamos lo mejor de las suertes, y estaremos pendientes de tu trabajo y de la presentación del pasado mañana. Sí, adelante, y pues muchas gracias a ustedes. Escuchen el material, porque es material de calidad. Gracias. Pues gracias.